Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y en esta ocasión estaremos hablando sobre Paulolondra. Así que si tú deseas estar enterado, ya sabes que debes de quedarte en el video. Ahora sí, iniciamos. Ok, gente, en esta ocasión les traigo un nuevo video sobre Paulolondra. Y es que es solo para contarles algo que pasó hace un par de días. Tal vez ustedes se dieron cuenta y tal vez no, pero pues yo estoy aquí para contárselos, porque sé que muchos no lo saben. Bueno, pues les cuento que hace poco pudimos ver un video de Messi donde estaba jugando con sus hijos. Y pues esa no es la novedad, porque pues obviamente siempre están jugando. La novedad es que mientras estaban jugando, en el fondo se puede escuchar un tema de Paulolondra. Y bueno, este tema es Adán y Eva. Sí, ya sabemos, este tema sí fue uno de los más grandes para Paulo. Y la verdad es que a pesar de que a muchos se les haga normal de que Messi esté escuchando un tema de Paulo, pues a muchos otros sí les sorprende. Pues es que es algo increíble. Bueno, a mí se me hace algo increíble de que poco a poco estas celebridades como Messi estén apoyando más la música latina, la música que debe de escucharse, la música buena. Porque sí, sabemos que hay mucha música extra que suena muy bien, pero pues la música latina también suena muy bien. Y pues, no sé, Messi me sorprende y no es la primera ocasión en la que vemos a famosos futbolistas escuchando canciones latinas, pero pues en este caso es de las primeras veces que escucho a un futbolista de la talla de Messi estar escuchando un tema de Paulolondra. Así que a continuación les estaré dejando el video en donde podemos ver esto. Así que nada, esto sería todo de mi parte. Ya saben que deben de suscribirse. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.